¿Qué se puede decir de Juana que no se haya dicho ya? Puedo decir sin lugar a duda que es mi mejor amiga. Puedo decir que es muy importante para mí, que la extraño y que nunca me voy a perdonar no haberle preguntado cómo se sentía cuando todo está oscuro. Siempre aparece Juana. Así que es hora de que nosotros estemos para ella. Nos descubrieron por su culpa, ¿sí pilla? Pero por lo menos tenemos a la monita. La mona. Espérese, la vez que no le va a hacer nada. Soy amigo de Juana. Está bien. La estoy buscando. ¿Será que podemos hablar? ¿Qué, Martíncho? ¿Todo bien? Bien. Vea, mi hermano y yo estamos armando un negocio muy rentable y muy bacano. Usted lo que tiene que hacer es administrar unas cuentas en internet. Hacer como una especie de casting. ¿Sí me entiende? Entonces usted clasifica las fotos que mi hermano y yo le estamos enviando y listo. Se gana un milloncito a la semana. ¿Qué dice? Mejor negocio no va a encontrar. Y para usted también va. Yo por Juana sería capaz de hacer lo que sea. No como otros hipócritas. Pero eso tiene algo que decir. Sí, profesor, queremos hacerle unas preguntas. Claro que sí, claro que sí. Mi perro no solo es el amigo de su novia, sino que también se la rumbió como 4 veces. Lo que pasa es que tenemos un sospechoso. ¿Quién? Alguien que está involucrado en redes de comercialización y explotación sexual. Desaparecer de la tierra, voy a estar pendiente de ella. Es Martín. Mi hermano. Tiene que ver con la desaparición de Juan. Nosotros tenemos que ir a esa fiesta, ¿sí o sí? Yo, hermano, la cagamos. Sí, no era Martín, era Teresa. Sí, la hermana, huevón. Sí, ya voy para la fiesta. Policía, baje el arma. ¿Usted lo ve? Nosotros somos poca cosa para usted. ¿Nosotros no ve que somos pobres? Este no es el Alex que yo conozco, perro. El que yo conozco no se deja vencer, no se deja derrotar, no se cae, es un guerrero. Teresa, y ahora sí. Ahora sí, no se junte más con ese diablo. La van a matar, Teresa. ¿De cuál demonio me está hablando? Martín. Ricardo III. Miguel Ángel.
No, no, Miguel Ángel no, el otro, su profesor. Tal vez alguien cercano a nuestro tenga que ver con su desaparición y con todo lo que está pasando. Alex, Irene.